Amigos, amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a este webinario. Cuando son, pasan unos minutos de las 20 horas aquí en España. Hoy trataré el tema eh, El secreto para que ocurran milagros en tu vida. Bueno, antes de comenzar esta parte, decir que como eh, expliqué la semana pasada en instituto internacional para la prosperidad.com, Vamos a intentar traer material gratuito, webinarios, ebooks, para que puedan ayudar a aquellas personas que igual de momento no tienen los medios suficientes para tener eh, o contratar un servicio mío, un programa, un curso, eh, etcétera. Quiero pediros perdón porque la semana pasada eh, me habéis dicho que se escuchaba bajo mi voz y un ruido de fondo. Bueno, he escuchado baja mi voz porque el micrófono lo tenía muy lejos, ahora ya veis que lo tengo aquí cerquita y porque tenía el ventilador. Hoy he quitado el ventilador a pesar de que hoy domingo hace mucho calor, pero eh, voy a hacer este sacrificio pensando en vosotros y en que llegue una calidad de sonido óptima para que no perdáis detalle de nada de lo que hoy voy a decir. Bueno, eh, hoy domingo 19 de junio puede ser un día milagroso si prestas mucha atención, como digo, a este webinario, el secreto para que ocurran milagros en tu vida. Bueno, lo primero de todo, tengo que decir que eh, parece que los milagros son propiedad de la iglesia, de la religión, que si no eres religioso o creyente no pueden ocurrir portentos o milagros en tu vida. Y esto no es así. Esta es la primera parte que quiero que puedas entender. No importa si no eres de ninguna religión. De hecho, Dios no tiene ninguna religión. La religión es una creación del hombre para manipular eh, a las personas. Esto es así. Y si alguien se enfada conmigo, le pido perdón. Pero yo ya he estado en muchas religiones y he llegado a esta conclusión. Eh, he estado en los testigos de Jehová, estuve en los adventistas, he sido criado como católico, conozco muchas religiones y al final eh, lo que hacen es trabajar con... El miedo y la amenaza. Si no haces esto, irás al infierno. Si haces esto, irás al cielo. Eh, quiero que sepas esta parte importante, nada más que comencemos. Los milagros son para todo el mundo. Puede ocurrir un milagro a cualquier persona, sin importar qué tipo de creencia tiene, incluso si cree o no cree. La palabra milagro eh, a veces está como pensada en, en hechos eh, portentosos, ¿no? La gente piensa, pues para mí un milagro es eh, que de repente eh, aparezca un rayo y, y, y aparezca en medio del rayo un millón de dólares. O que alguien que no anda eh, pueda andar o alguien que está ciego que te pueda ver. Claro que esos son milagros y portentos. Y pueden ocurrir, de hecho, de ese tipo de milagros ocurren muy a menudo. Pero no quiero eh, que puedas pensar que hay otros milagros menores. El amanecer es un milagro, un nuevo día. Respirar cada respiración es un milagro. Tener a tus hijos bien, de salud, cerca de ti y a tu pareja que te ama, es un milagro. Hay muchos pequeños milagros que no apreciamos y los damos por hecho. Y precisamente el poder de los milagros comienza cuando empezamos a apreciar esas cosas que no damos importancia. Tener ropa, tener salud, tener una casa, tener estas cosas que otros no pueden tener es un milagro también. Lo primero de todo, la parte importante, el cuerpo de este, de este webinario, de esta masterclass, quiero que sepas que es que. Tú eres un milagro. Fíjate que hay miles de millones de personas en el mundo, las que han vivido, las que viven ahora y las que vivirán, y jamás ha habido, ni hay, ni habrá nadie que se parezca a ti. Eh, dice que tenemos un clon por ahí, que a veces hay personas que se parecen a nosotros, pero no, no hay nadie idéntica a ti. Por eso ese mismo hecho es un milagro. El hecho de que estés vivo, de que tengas salud, recuerda, es un milagro. Y la parte importante de los milagros, quiero que entiendas, que no comienza en el cuerpo. El cuerpo es el vehículo que Dios nos ha permitido tener porque un día, cuando vivíamos en el cielo, eh, como espíritus, que es lo que somos realmente, decidimos hacer un pacto con Dios y bajar la tierra para solucionar algo, para aprender algo, para sanar algo, para cumplir una misión. No sabemos. Pero lo importante que quiero que sepas es que... Los milagros ocurren desde el espíritu. Es decir, el cuerpo, el ego, no deja, no quiere que ocurran milagros. El cuerpo, el ego, te limita a creer que esto es lo que hay, que vives 80, 90 años, que tienes que trabajar duro, que vienes a pasar enfermedades y a sufrir y luego te mueres. Eh, el espíritu no cree así, porque el espíritu es inmortal y es infinito. Y repito, primera cosa que quiero que apuntes. Los milagros se manifiestan desde el Espíritu, en el Espíritu. Eh, es decir, eh, cuando trabajamos desde la carne y nos centramos en la carne, en lo terrenal, se bloquean los milagros. Cuando trabajamos desde el Espíritu y dejamos fluir el Espíritu, empiezan a fluir los milagros. La primera cosa que no quiero que olvides es que fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿y esto qué quiere decir? Pues Quiere decir lo que quiere decir. De hecho, en los rollos del Mar Muerto que se encontraron, en partes de la Biblia que no eh, quiso la iglesia que se supiera, eh, hay una parte, creo que es en el libro de Enoch, donde dice que ustedes son dioses. Es decir, no es que seamos como Dios, sino somos dioses. Es decir, la expresión. Fueron o fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios significa que de forma intrínseca eh, tenemos, eh, tenemos capacidades, poderes similares a los que tiene Dios. Por tanto, sabiendo o teniendo claro esta creencia, esta verdad de que somos similares a Dios porque somos creados a su imagen y semejanza, ya eso nos da una pista de que podemos hacer milagros igual que Él. Pero, entonces, si estamos creados a la imagen y semejanza de Dios y podemos hacer milagros, ¿por qué no ocurren milagros en nuestras vidas y solo ocurren desgracias y estamos con enfermedades, con deudas, con divorcios, con conflictos? Pues porque no se sabe muy bien cuándo ni por qué se pierde la historia. Ha habido un momento en el que cuando los hombres hacían milagros, porque hacían milagros, alguien, no se sabe quién, Quizá puede ser el, los poderosos de Roma. No se sabe cuándo, en qué momento alguien eh, prohibió y bloqueó el utilizar estos eh, poderes o este poder milagroso que Dios nos dio. Es decir, hubo un momento en el que alguien prohibió usar estos poderes. De hecho, hoy día, cuando alguien dice que tiene dones para hacer milagros, le tachan de sectario, de loco, la gente se aleja de él y hasta algunos le pueden hasta golpear. Sea como sea quien sea que haya uh, bloqueado ese poder milagroso natural que tenemos las personas, lo cierto es que ese poder está ahí, pero está dormido. Mirad, hay un libro que cambió mi vida, que si no lo tenéis deberíais tenerlo, que es este, <laughs> Un curso de milagros. No es un libro religioso, no tiene nada que ver con la religión. Sencillamente una serie de personas eh, se juntaron. Eh, canalizados por el Espíritu Santo, canalizados por Dios, para, eh, digamos, dar una serie de pistas para ayudar a que el ego no maneje nuestra vida. Aquí solo hay verdades absolutas que se basan en que todo lo que se dice es tan claro y nítido que tu yo verdadero lo reconoce. Es decir, si algo de lo que leas aquí es sectario o doctrinario, enseguida lo vas a notar. Si no haces esto, vas a ir al infierno. No vas a encontrar nada de esto. He seleccionado algunas partes eh, interesantes, importantes de este libro Un curso de milagros, para que puedas entender realmente qué son los milagros y cómo se manifiestan. Vamos a analizar, vamos a leer algunas de estas partes que he seleccionado. Mira, eh, en la página 3, el primer punto dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales, todas las expresiones de amor son máximas. Así que no importa el problema que tengas, si es que te han dicho que tienes cáncer, si te han dicho que te vas a morir, a mí me han dicho ya dos veces los médicos que me iba a morir. Una de ellas por un tumor que me salió aquí en el cuello. No sé si lo notáis. Y otra vez por otra cuestión. Y aquí estoy vivo. ¿Por qué? Porque no acepté que un hombre eh, haga de Dios y me diga vas a morir. Solo Dios eh, puede decidir en qué momento nos debemos ir y acabamos nuestra misión. Así que el primer punto que quiero que no olvides es, no hay grado de dificultad en los milagros. No importa si quieres pedir aparcamiento para tu coche o que te curen un cáncer. El milagro va a ocurrir igual si sigues una serie de pautas que ahora te, te voy a decir. Bien, eh, el punto 6 dice, los milagros son naturales. Cuando no ocurren, es que algo anda mal. Escucha bien, los milagros son naturales. Si tienen que ocurrir milagros. Si te están ocurriendo desgracias y no te ocurren milagros, es que algo estás haciendo mal, que ya averigu averiguaremos en esta masterclass. Bien, seguimos. El punto 11 dice, la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado, nosotros, y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Así que, otro punto importante, ¿quieres que ocurran milagros en tu vida? Pues la oración es el vehículo de los milagros. Mucha gente dice que... Que no, que no pide, que no ora a Dios porque no es religioso. Repito, orar, pedir a Dios no tiene que ver con la religión. Y como tienes libre albedrío, eh, Dios, si tú no lo, lo pides, va a dejar que lo que quieras que ocurra, ocurra. Así que, ¿no quieres la vida que tienes? ¿Quieres que ocurra algo bueno en la vida? En tu vida. Pues pide en oración a Dios que te dé eso que necesitas. Bien, seguimos con el punto eh, 24. Los milagros, eh, vamos a ver el punto 24, sí, dice los milagros para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas. Repito este punto que creo que lo he leído mal. Los milagros te capacitan, ahora sí, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque la enfermedad y la muerte son invenciones tuyas y por tanto las puedes abolir. Es decir, eh, la muerte, la enfermedad, eh, hay estudios ya neurocientíficos que demuestran que cuando creemos en algo, esa enfermedad se manifiesta. Eh, en una masterclass eh, que di y en mi último libro, Reprograma tu vida, pongo el caso, el ejemplo, el ejemplo de un preso que estaba condenado a muerte y le hacen una trampa. Diciéndole que le van a hacer una muerte dulce. Le engañan y le dicen que van a sacarle toda la sangre para que cuando se acabe la sangre de su cuerpo se, se muera dormido. O sea, una muerte dulce. Pero le engañan. Realmente solo le sacan un poco de sangre con una vía y debajo ponen una palangana y empiezan a echar agua por una vía, por, con suero. Eh, cuando cierran el suero, el preso, ese preso creyó, esto es una lucha real, creyó que ya no tenía sangre y se murió. Es decir. La ilusión, como dice aquí, de que ya no tenía sangre, hizo que esa creencia le matara. Por tanto, este punto es muy importante. En aquello que tú crees, eso es lo que va a ocurrir en tu vida. ¿Crees que te vas a morir? Me ha dicho el médico que me quedan seis meses de vida. ¿Tú te lo has creído? Sí, pues vas a morir. Ya digo, a mí dos veces los médicos, eh, cuando tuve este tumor, me dieron seis meses de vida. Y cuando eso tenía mi hijo, un año. Mi hijo ahora tiene 32 años. Y aquí estoy vivo. ¿Y por qué? porque rechacé esa creencia. Yo dije, he venido a cumplir una misión y no voy a morir hasta que tenga que morir. <laughs> vale, seguimos con el punto 38. El punto 38 dice, "El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones." O sea, la oración y el Espíritu Santo son los dos mecanismos principales para que ocurran los milagros. Pero paramos aquí. Quizá quieras preguntar, Maestro Lajas, ¿y qué es el Espíritu Santo? Volvemos al punto de que no tiene que ver con la religión. El Espíritu Santo, por decirlo así, es la energía de Dios que hace que pueda estar en todos los lados, en todas las mentes y en todos los corazones. Es eh, la energía poderosa de Dios que hace que ha hecho eh, todo el universo, la tierra, las personas. Y es el Espíritu Santo, cuando estamos conectados con Él, que podemos hacer milagros. Te pido que cierres los ojos ahora, que cojas mucho aire por la nariz, que te relajes y ahora te pido que en voz alta digas, Espíritu Santo, permito en este momento que entres en mí para que los milagros empiecen a orar. Visualiza como del cielo viene una luz plateada brillante que entra por tu chakra corona, por tu cabeza y va impregnando cada poro, cada parte de tu ser. Siente el Espíritu Santo, siente la paz de no tener miedo ni sensación de que ningún problema te va a agobiar. Ahora di gracias Padre por haberme derramado tu Espíritu en mí. Gracias. Así, de esta forma tan sencilla, podemos pedir que se derrame el Espíritu Santo para que nos ayude a que sobren milagros. Bien, continuamos con el, con el punto. con el punto 43. El punto 43 dice, los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Fíjate qué punto, más importante. Los milagros surgen de un estado mental milagroso. Es decir, si piensas en los milagros, es más fácil que se manifiesten. Pero si piensas en las desgracias, seguro que me van a echar, seguro que me va a venir una deuda, seguro que, seguro que, seguro que... <laughs> Es decir, si tienes la actitud de que los milagros van a ocurrir y que pase lo que pase, todo lo bueno va a suceder en tu vida, pues esa actitud milagrosa, como dice aquí un curso de milagros, es lo que va a hacer que los milagros puedan aparecer en tu vida. Bien, eh, vamos ahora a, a la página 20 y allí en la página 20 vamos a leer el punto 1. Allí dice puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o temor. Fíjate. Dice Puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer cualquier milagro. Pero la parte última es la más importante. No pueden llevarse a cabo los milagros si tienes duda o miedo. ¿Qué le pasó a Pedro con Jesús cuando andaba por las aguas? Pues relata eh, la Biblia que cuando Jesús iba andando por las aguas, allí en la barca estaban sus discípulos asombrados mirándole. Y Pedro le dijo, Maestro, perdona, ¿yo puedo caminar también por las aguas? Y Jesús le dijo, Sí, claro, ¿por, ¿por qué no? Puedes. Bueno. Y salió Pedro y empezó a caminar por las aguas. Pero cuando vio la grandiosidad del mar, el rugido de las olas, uh, lo grande que era el mar, le entró miedo, dudó y se hundió. Pero rápidamente Jesús, el maestro que está ahí atrás, le enganchó la mano y le sacó. Y dijo precisamente lo que, lo que acabo de leer en, en un curso de milagros. Jesús le dijo, el miedo, porque dudaste, te hundiste. Y esto es lo que nos enseña que cuando vayas a hacer algo grande, cuando vayas a crear un proyecto, cuando vayas a hacer cualquier cosa en la vida, por grande que sea, por, por inmenso que sea, no dudes, no tengas miedo de que va a ocurrir, porque si no te hundirás, es decir, anularás, como decía Connie Méndez, la fe. Si tienes la fe de que vas a tener algo grande y al rato dudas de que eso ocurra, has anulado. Es decir, la fe... Eh, es aquella que hace que tengas la creencia de que cualquier cosa, por compleja que te parezca, va a ocurrir. Continuamos. ¿Por qué Jesús hacía milagros? La iglesia dice porque era el hijo de Dios. Perdone, señor cura o pastor, pero no somos todos hijos de Dios. Ah, es que él era especial, porque nació en el vientre de María. Bien, pero... Eso se arrebata en el momento que un día los discípulos le preguntan a Jesús, maestro, estos porcentos que haces tú de resucitar muertos, convertir el agua en vino, de curar enfermedades y todas estas cosas, estos porcentos los podemos hacer nosotros. Jesús no dijo, no, no, ustedes no lo pueden hacer porque no son los hijos de Dios. <laughs> claro, dijo, claro que pueden hacer estos porcentos, pero dijo para hacer estos porcentos Necesitan tener fe del tamaño de un granito de mostaza, que es algo chiquitito. Es decir, el primer punto es que Jesús dijo que los milagros que él hacía los podemos hacer nosotros también, pero teniendo la fe de que los vamos a hacer como he leído antes. Pero ¿Jesús siempre hizo milagros? No, no. <laughs> Eh, hace unos meses entrevisté en mi canal a mi amigo José García, que es historiador y antropólogo y experto en, en los rollos del Mar Muerto. De hecho, se ha pasado cuatro años allí en el Museo del Mar Muerto estudiando estos rollos. Y él, en la entrevista que yo le hice, afirmó que hay unos años en los que no se sabe qué ocurrió. Bueno, que la Iglesia dice que no sabe qué ocurrió con Jesús. Es decir. Se habla de cuando Jesús nació en el vientre de María. Se habla de cuando Jesús nació en el vientre de María. Se habla de cuando Jesús tenía 12 años y dio un discurso en la sinagoga. Y luego aparece cuando tenía 30 años y desaparece crucificado a los 33. Y de los 12 a los 30, ¿qué pasó con Jesús? Pues hay un montón de rollos apócrifos. Y entre ellos, rollos que se han encontrado en el Mar Muerto. Y otros rollos que había. Que se quemaron sospechosamente en la famosa Biblioteca de Alejandría y otros que se sospecha que están guardados en la Biblioteca Culta del Vaticano. Eh, gente eh, eh, historiadora y que ha profundizado en este tema, como José García, han afirmado que Jesús estuvo desde los 12 años o, o 13 o 14 años viajando por todo el mundo. Primero los esenios, que eran una, vamos a decir, un movimiento que seguían trabajando con el poder de los milagros, los esenios enseñaron a Jesús a trabajar con el poder de los milagros, a hablar con los ángeles, a hablar con Dios y a hacer milagros. También se sabe que estuvo en la India y que aprendió la meditación trascendental, la levitación y, y otra serie de portentos. Es decir, Jesús se formó. Y ya cuando vino formado, digamos que ratificó eh, ese servicio que iba a hacer con esos milagros con su primo Juan. Eh, hizo un acto simbólico de, de eh, bautizarse en agua y fue en ese momento que el Espíritu Santo entró en él. Y cuando entró el Espíritu Santo, pudo ayudar a muchos a hacer esos portentos. Es decir, quiero que entiendas que. Jesús no es distinto a ti. De hecho, es lo que vino a decir. Jesús vino a enseñar metafísica. Jesús vino a, a, a enseñar o a recordar lo que, eh, los portentos que, que teníamos para que no fuéramos manipulados por los poderosos. Pero los poderosos no querían que Jesús enseñara estas cosas. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron. Lo crucificaron porque no querían que... Estos poderes que Dios nos dio se siguieran utilizando. ¿Por qué? Porque si no tienes estos poderes milagrosos, pues vas a estar supeditado, a votar a los políticos, los cuales te van a prometer que van a mejorar tu vida, que te van a ayudar a que encuentres trabajo, que te van a ayudar a que tengas salud, con la salud pública, no sé qué y no sé cuál. Es decir, si no tienes estos poderes. Necesitas a los políticos. Y si tuvieras estos poderes milagrosos, que son los mismos que Jesús tenía y que vino a enseñar, pues no necesitarías a los políticos. Y eso lo saben los poderosos. Así, ya sé que estoy afirmando cosas muy fuertes, pero yo he venido aquí a decir la verdad. No he venido a alimentar los oídos o a decir lo que unos quieren escuchar. He aprendido a ser yo mismo y creo que eso es lo que tú también tienes que hacer, aprender a ser tú mismo. Eh, continuamos. Una gran eh, alumna de Jesús eh, fue Connie, Connie Méndez, porque Connie Méndez creó lo que se vino a llamar la metafísica cristiana, que no es más que enseñar la verdad que hay detrás oculta de las escrituras. Jesús... Eh, hablaba siempre de forma encriptada. Encriptada quiere decir que decía una parábola, que es como un cuento, para realmente decirte un mensaje profundo. ¿Por qué hacía esto? Primero, para que solo los que estuvieran preparados entendieran el verdadero mensaje. Y segundo, para protegerse eh, de los poderosos, para que no le pudieran echar mano tan rápidamente. Él dijo, solo que él... Jesús dijo, solo aquel que esté preparado o tenga capacidad para entender, entenderá lo que vengo a decir. Es decir, la metafísica cristiana de Connie Méndez viene a enseñarnos que detrás de las palabras de Jesús hay mensajes poderosos que uno tiene que saber interpretar y solo aquellos que tienen esa capacidad o ese sexto sentido van a poder entender realmente lo que hay detrás de las palabras de Jesús. Eh, por ejemplo, eh, Jesús, Jesús, el maestro, eh, utilizó algunas expresiones como eh, el que más, al que más tenga, más se le dará, y al que menos tenga, incluso lo que tiene, se le quitará. El que no tiene capacidad para entender dirá: Ah, está diciendo Jesús que a los ricos le va a dar más y a los pobres le va a dar. Eh, le va a quitar incluso lo que tiene. No, Jesús no dijo que iba a dar más a los ricos y que a los pobres le iba a quitar incluso lo que tiene. No dijo eso. Por eso hay que saber leer el contexto de lo que hay alrededor de lo que Jesús quería decir. Hablaba de la gratitud, el poder milagroso de la gratitud. Dijo, el que más gratitud, quiso decir, el que más gratitud tenga, a ese sí le dará más. Y el que menos gratitud tenga, incluso lo que tiene, se le quita. Es decir, lo que está diciendo Jesús es que si no eres agradecido con lo que tienes, hasta eso es, eh, se te va a quitar. Vas a estar con deudas, problemas económicos, te van a echar del trabajo, vas a tener siempre conflictos de todo tipo. Por ello, una de las primeras eh, cosas importantes es que entiendas que debes agradecer todo lo que tienes para atraer más. Eh, más cosas buenas a tu vida. Connie Méndez en la metafísica cristiana enseñó que los pensamientos los pensamientos son cosas eh, y que si piensas en algo, detrás de ese pensamiento hay una emoción y esa emoción se convierte al final, se materializa en algo. Por ello, Connie Méndez dijo que somos creadores, somos como, como Dios, hechos a su imagen y semejanza y empezamos a crear desde lo que decimos y desde lo que pensamos. Por tanto, si tienes pensamientos y emociones todo el tiempo catastrofistas, de ruina, de miedo, de me va a pasar esto, me van a robar, mi mujer me va a dar, nunca voy a salir de, de, de esta situación que estoy viviendo, pues como eres hecho a la imagen y semejanza de Dios y si eres un creador, eso que piensas y sientes es lo que vas a traer. Vuelvo a repetir, es importante. Que cambies tus pensamientos y que cambies lo que dices. Y ahí es donde empezamos también con otra parte importante para que ocurran milagros, el poder del decreto, del que también habló eh, mucho Connie Mender. Decretar significa afirmar que algo ya ha ocurrido, aunque no haya ocurrido, porque detrás de esa afirmación está el poder de la fe. Por tanto, si decretas hecho está, lo que sea que decretes, si tienes fe de que hecho está, pues ocurrirá, porque tienes el poder de, de que ocurran milagros con la palabra. Eh, cuando Dios creó las cosas, dijo: Hágase la luz, y la luz se hizo. Es decir, todo empezó por el verbo, por la palabra. Todo en tu vida empieza por la palabra. Si maldices algo en tu vida, maldigo la vida que tengo, pues eso es lo que vas a traer más de lo mismo. Pero si dices, bendijo todo lo que tengo y lo que vendrá, eso es lo que vas a traer. Así que el poder del decreto es lo primero que tienes que saber trabajar cada día. Puedes utilizar decretos que enseñó Connie Méndez, como por ejemplo, yo declaro que la verdad del problema, el que tengas, imagínate que tienes un problema de, de deudas, pues tienes que decir en alto: Yo declaro que la verdad de este problema es que no tengo dinero. Y ahora tienes que decir, eh, decreto que. Los problemas del dinero han terminado y todo el flujo del dinero y lo bueno viene a mí. Hecho está. Amén. Eh, decretar con fe, aunque hagas poquitas cosas cada día, empezará a hacer que cambien los milagros en tu vida. El poder de la oración. Otro medio, como hemos visto antes en un curso de milagros, el Espíritu Santo es el vehículo de los milagros y leímos también antes, y la oración también. Es un vehículo para los milagros. Fijaros, otra vez vamos a los mensajes encriptados de Jesús. Jesús dijo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo vais a tener y os vendrá. Fijaros qué cosa más maravillosa dijo Jesús. Repito, todo lo que pidáis, lo que pidáis en oración, si creéis que lo vais a recibir, se os dará. Es decir, así que el secreto de orar no es, Padre nuestro que estás en los cielos, dame el pan de cada día. No, eso es una oración estúpida, eh, repetitiva, que no tiene sentido. Pide lo que necesites y cuando lo pidas siente la emoción de que ya lo ha recibido. Y con esa emoción, que detrás está la fe, hará que el milagro ocurra. O sea, si pides algo y dices, bueno, a ver si ocurre, vamos a ver, voy a encender una vela a Santa Rita, a ver si ocurre. Así no funciona, así no van a ocurrir milagros. Hay una fórmula metafísica para que ocurran milagros, que está basada en todo lo que estoy diciendo y que quiero que hagas esta semana y que durante una semana hagas esta, esta fórmula que es de Connie Méndez también y pasada la semana me escribas un correo a albertolajas.com o info.albertolajas.com y que me digas qué ha ocurrido. No pierdas nada. Incluso para los incrédulos, por favor, os pido que hagáis este ejercicio metafísico. Quiero que pienses en un problema. En uno, no pienses en 50. ¿Has pensado ya en el problema? Sí. Un problema que tengas muy gordo. No importa lo grande y grave que sea. Sea de salud, de dinero, de pareja. ¿Has pensado ya en el problema? Bien. Ahora de, debes decretar cada día... Cada día, ¿eh? no un día, cada día, con fe y fuerza, yo deseo que este problema se solucione en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, solucionado está. Y bajo la gracia y de manera perfecta, hecho está. Amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre, porque sé que me escuchaste. Bien, así que... Esta fórmula metafísica que acabo de decirte, te pido que la hagas durante siete días, una semana, y que pidas que se solucione con fuerza, como he dicho, cualquier un problema, un problema que tengas de dinero, de lo que sea. Siete días después te pido que me escribas. Si no hay miedo ni duda y hay fe y creencia de que ya está solucionado, te prometo, te aseguro que ese problema se va a solucionar. Bien, ¿cómo hacer que ocurran milagros en tu vida? Mirad, con los milagros ocurre igual que con el Reiki. Cuando uno empieza con Reiki, le cuesta uh, trabajar haciendo auto-reiki, haciéndose autorreiki reiki uno mismo y haciendo Reiki a los demás. Uno acaba agotado. Trabajar con la energía. Eh, trabajar con la energía agota. Pero cuando vas trabajando más tiempo con Reiki, pues llega un momento en que. Eh, el poder de Reiki cada vez se va haciendo más fuerte y a veces, solo con la intención y hacer así con las manos, hay personas que ya sienten eh, el poder de Reiki. Con el poder de los milagros ocurre igual. Tienes que hacer de los milagros un hábito, como dice un curso de milagros, y trabajar todos los días con un milagro. Hoy quiero que ocurra un milagro de dinero. Hoy quiero que ocurra un milagro de salud. Hoy quiero que le ocurra un milagro a un familiar mío. También puedes pedir milagros para otros. Es decir, cuando hagas de los milagros un hábito, eh, sea el problema que tengas, no puede haber un día que tengas un problema y que no trabajes con el poder de la oración y del Espíritu Santo. Es decir, el milagro está en que cuanto más trabajes cada día, eh, con los milagros, el poder milagroso de los milagros, vaga la redundancia, se va a hacer más fuerte. Los milagros vienen a enseñarnos que eh, no somos cuerpos que venimos a sufrir, como decía antes, a morir. El milagro nos recuerda que somos una creación milagrosa de Dios y que venimos a, como imagen y semejanza de Dios, realmente a... Dar fe, a dar fuerza, a ser una piña. Es decir, cuando a alguien no le estén ocurriendo milagros y a ti sí, comparte tu fe y tu fuerza con otros para que puedan, con tu ejemplo, eh, tener o recordar lo milagrosos que son. Venimos a trabajar con el mayor milagro, la mayor fuerza milagrosa que es el amor. Si no hay amor en tu vida, no va a haber, no va a haber milagros. Eh, no quiero terminar esta Masterclass sin no decir lo más importante. Si no te amas, si no amas, si no das lo mejor de ti a los demás, no van a ocurrir milagros. Si no hay amor en tu vida, no van a ocurrir milagros. Porque el amor es la energía que representa a Dios. Dios es amor. No, no, no es que Dios tiene amor. No es una cualidad, es que Dios es amor. Por tanto, cuando damos amor, cuando lo hacemos de forma incondicional, como estamos dando algo que viene de Dios, porque el amor es de Dios, pues de forma indirecta al dar amor estamos atrayendo el poder de Dios de los milagros. Da sin esperar nada a cambio. Abraza, día a la gente que está a tu lado, que la amas. Haz actos de amor cada día y verás cómo los milagros se manifiestan. Queridos amigos y amigas, espero que esta Masterclass milagrosa os haya estimulado y hecho entender que los milagros existen y que pueden ocurrir eh, tan solo haciendo unos pequeños cambios de pensamientos, pensamientos y actitud. Antes de irme, quiero recordaros que la recién estrenada web eh, Instituto Internacional para eh, la Prosperidad.com tenéis una pestaña que pone Cursos gratis. Ahí te, eh, tenéis masterclass gratuitas que podéis eh, descargar para ayudaros, digamos, a eh, iniciaros en algunos, en algunos aspectos de terapias o de espiritualidad. Gracias por haber estado aquí y recordar, tú eres un milagro. Mi paz. Bendiciones.